Déjeme saludar al coordinador del periódico Regeneración, analista político colaborador de Polemón MX y miembro de esta familia sin censura, el querido Jorge Gómez Naredo, a quien de entrada le ofrezco una disculpa por el retraso en la transmisión. Ya les voy a contar lo que estábamos haciendo acá desde muy temprano en la Ciudad de México. Mi querido Jorge, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, querido Vicente, un gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio sin censura. Ni echándole montón le pueden quitar una pluma al gallo, ni echándole montón entre Jesús Zambrano, entre Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés, han podido con su narrativa contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta oposición ya huele a podrido, se les ha echado a perder este discursillo, mi querido Jorge. Sí, fíjate que ayer en esta conferencia, en esta, pues a mí me parece polémica conferencia de prensa que realizaron los tres líderes de la oposición actualmente en México, pues a mí lo que me parece un poco absurdo ya y que raya en lo ridículo es que continúen con este discurso de que Andrés Manuel López Obrador es un dictador, que Andrés Manuel López Obrador está convirtiendo a México en una especie de país autoritario y que está persiguiendo a los opositores políticos, persiguiendo a quienes lo critican, persiguiendo a quienes están en contra o a quienes se atreven a disentir de alguno de sus puntos de vista. Ese discurso a mí me parece que raya en lo ridículo y que no tiene ninguna relación con lo que estamos viviendo. Tú has visto y todo el auditorio lo sabe, hay todos los días muchísima gente que dice no estoy de acuerdo con Andrés Manuel, muchísima gente que agrede al presidente, muchísima gente que le menta a la madre al presidente, muchísima gente que miente sobre las acciones del presidente, y a ninguna persona que diga alguna cosa así o que lo publique o que lo ponga en redes sociales o que lo escribe en un medio de comunicación, en un periódico, a ninguna persona se le ha impedido o se le impide decir lo que piensa, ni tampoco a ninguna persona se le ha acosado legalmente para que deje de decir lo que piensa o para que deje de criticar al presidente. Vivimos, sin duda, en un momento de una gran libertad de expresión donde todos pueden decir absolutamente todo. Lo que sí me parece que está sucediendo es que hay un debate muchísimo más intenso acerca de la cosa pública, acerca de lo que sucede en nuestro país, acerca de las acciones que hacen los distintos gobiernos o las declaraciones de la oposición. Eso me parece que sí está sucediendo y eso es algo a lo que esta oposición está tratando de convertir como si fuera en este acoso o en esta persecución a los opositores. Que la gente le diga a Marco Cortés que no está de acuerdo con lo que él piensa, que la gente le diga a Lito que es un cínico en sus declaraciones, que la gente le diga al PRD que es un cadáver político y a su dirigente que también es un cadáver político, pues eso no tiene nada que ver con una persecución política, tiene que ver con la libertad que tiene la gente de expresar sobre lo que piensa y sobre lo que cree. Entonces, este discurso que enarbolan los de la oposición acerca de la supuesta persecución política que desde Palacio Nacional se hace contra los dirigentes del PRD, contra los diputados del PAN, contra los legisladores del PRI y contra los medios de comunicación, es un verdadero ridículo, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y además es un cinismo enorme, porque en esa declaración que hizo ayer Alito, por ejemplo, él dice que en 40 años no se había visto una persecución política o una persecución en contra de la prensa como se ve ahora. Eso es una completa de cinismo. Muchísima gente, muchísimos reporteros, había una llamada desde la presidencia y les decían a los jefes de información o a los dueños de los periódicos, yo no quiero ser reportero, y ese reportero salía del periódico o ese reportero cambiaba de fuente. Había una constante censura que ya hoy no sucede y ningún periodista, ningún reportero, ningún articulista puede decir que lo hayan obligado a no decir lo que piensa por órdenes de Andrés Manuel López Obrador o por órdenes desde la presidencia o desde Palacio Nacional. Eso es una completa mentira. Entonces, que Alito diga
que en 40 años no había habido una persecución política, pues es una rotunda mentira. Entonces, pues esta parte, estos discursos me parecen muy, muy ridículos, que no han funcionado, porque no han funcionado desde hace mucho tiempo, y que lo siguen enarbolando y enarbolando y enarbolando, y pues ahora sí que son como estos personajes, ¿no?, que salen como los tres chiflados. Además, el escenario que ayer pusieron en su rueda de prensa, pues es también patético. Ya hasta Chumel Torres, ¿no?, salió a decir que yo me deslindo de estos señores, de estos señoritos. O sea, es una cosa de dar, verdad, mucha vergüenza. Y yo no sé cómo porque me parece, todavía yo creo que el PRI y el PAN tienen mucha gente que lo sigue, muchos militantes. El PRD yo creo que ya no tiene ninguno, pero yo creo que los militantes del PRI y del PAN deben de estar muy en contra de sus dirigentes, porque pues están de ridículo en ridículo y pues envalentonados con discursos que son completamente mentirosos y engañosos, y que en realidad pues no, estas estrategias que ellos tienen no se han visto reflejadas en lo que les importa, que es la parte electoral, los votos y la presencia de estos partidos en una cuestión más de posibilidades de ganar elecciones. Jorge, y algo que me llama mucho la atención y resulta importante conversarlo, señalas que hay una campaña en redes sociales contra la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que llevan 5 días operando esta fuerte campaña en redes sociales, que se están gastando millones de pesos para golpearla, que son 5 días de grotescas mentiras, y que hoy será más intensa esta campaña con bots y trolls, sobre todo en el primer aniversario, a un aniversario ya de la tragedia de la línea 12 del metro, a pesar de que se haya protegido a los familiares de las víctimas, se les haya compensado a muchas de estas familias, y a pesar de que haya 10, por lo menos 10 funcionarios públicos ya en problemas legales, en problemas judiciales, en procesos por esta tragedia que provocó la muerte de más de dos docenas de personas. Sí, la oposición sabe que tiene muy pocas, digamos, espacios de crítica o muy pocos, digamos, como eventos para utilizar electoralmente y de una forma también grotesca. Uno de ellos, pues, es la tragedia que sucedió en la línea 12, de la cual, pues, sí hay todavía una investigación que se está realizando, hay también presuntos culpables, y además también se ha, digamos, tenido contacto y en realidad se ha cumplido todo con las familiares de las víctimas mortales y también de las víctimas, digamos, en su integridad física, de esta tragedia. Entonces, por supuesto que se han atendido estos elementos. Ahora, la oposición, pues es obvio que iba a utilizar esta tragedia de la línea 12, la trata de exprimir al máximo, trata de una campaña que va enfocada especialmente en Claudia Sheinbaum, aunque también va enfocada en Marcelo Ebrard y en términos generales en el gobierno de Andrés Manuel y en la Cuarta Transformación, pero que se utiliza de una forma pues muy, muy obvia. Por ejemplo, ayer varios de los dirigentes del PAN pues hicieron un antimonumento, que el antimonumento, los antimonumentos en la Ciudad de México, que son muy simbólicos, ¿no?, la guardería ABC, los desaparecidos en Ayotzinapa, los estudiantes de Ayotzinapa, pero ellos lo ponen así como un antimonumento ahí, y le ponen fue Morena, ¿no? O sea, con unos visos políticos, electorales, muy obvio, y me parece que eso pues ni es digno para todos los que han llevado a cabo estas acciones de poner antimonumentos que vienen de parte de la sociedad, y pues que se me hace como muy, muy, muy grotesco que utilicen de esa forma la tragedia. Pero bueno, ellos lo utilizan así, y también en redes sociales y en Facebook, en Twitter, están, por supuesto, abonando a esta campaña para golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum, para golpear también
al gobierno de la Cuarta Transformación y para golpear, digamos, al movimiento que emana de ello. Y pues lo han hecho y lo están haciendo en este momento. O sea, ellos invierten constantemente dinero, aunque lo nieguen todos los días, y aunque sus analistas digan que eso no es cierto, que todas sus hashtags son orgánicas y que nadie pone dinero en eso y que nadie manipula Twitter, pues en realidad es obvio que lo están haciendo, y es obvio que están invirtiendo bastante dinero, porque eso cuesta mucho, porque son empresas que se dedican a eso, porque son troles que les pagan, porque son muchísimas, digamos, recursos para posicionar a esas tendencias, y pues lo están haciendo. Y claro, pues es entendible que lo hagan, porque pues ellos quieren sacar raja política de lo que sucedió en la tragedia hace ya un año de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, y que en realidad pues a ellos no les importa absolutamente nada, ni los familiares de las víctimas, no les importa nada que se haga justicia, ellos solamente quieren la raja política, quieren la cuestión electoral. Pero bueno, pues habría, yo creo que también ya hay una ciudadanía que es muchísimo más consciente y que no se traga toda esa utilización política muy grotesca que hace la oposición de una tragedia como la que sucedió en la hace un año en la Ciudad de México. Imagínate qué grotesca que ponen este antimonumento y lo presumen en redes sociales para las víctimas de la línea 12 del metro, que se merecen monumentos y reconocimientos y memoriales y todo lo que usted pueda decir, pero utilizarlo para la politiquería me parece muy bajo, y apostarle a esto que le hemos llamado la necropolítica, que es la política de la muerte. Bueno, hoy afuera de Palacio Nacional, los panistas protestando, me pareció una ridiculez, pero al final es mi opinión solamente, mi querido Jorge. No, indudablemente que ellos utilizan esto, y es indigno para las personas víctimas que se hayan utilizado. Incluso es hasta hipócrita de su parte, porque buena parte de las tragedias que sucedían antes, por ejemplo, desastres naturales, huracanes, los temblores, por ejemplo, las explosiones que hubo aquí en Guadalajara en el 92, en fin, todas estas cosas, siempre había protestas de parte de las víctimas o de los familiares de las víctimas, diciendo pues es que el gobierno no se ha hecho responsable de lo que sucedió, el gobierno no ha hecho nada, no nos ha, digamos, indemnizado por alguna cosa, y siempre había esta cuestión. Y ahora, pues en la tragedia de la línea 12, por supuesto que ha habido otra forma de actuar de parte del gobierno de la Ciudad de México, pero bueno, pues la oposición lo utiliza de esa manera y trata de sacar pues esta cuestión electoral, porque al fin es una cuestión electoral. Y poner un antimonumento, poniendo esta letra de Fue Morena, pues no tiene ningún sentido. O sea, no tiene, me parece que es una falta de respeto a las víctimas, y es una falta de respeto que esta oposición lo utilice de una forma tan grotesca como lo está utilizando, y que pues ahora sí que invierta muchísimo en el antimonumento, en las campañas en redes sociales para ello, ¿no? Es una utilización, me parece, que muy indigna y muy poco ética de parte de la oposición en términos generales, pero también ahí especialmente del PAN, que es el quien ha abanderado esto más. Pues mi querido Jorge Gómez Naredo, como siempre, es un placer escuchar tus opiniones, aunque son temas muy complicados. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus redes sociales, en tus trincheras independientes? Muchísimas gracias, querido Vicente. Sí, estamos ya próximos a tener un nuevo número del Regeneración. Yo espero que ya en unos cuantos días esté pronto en circulación. Y bueno, colaboro en el portal, en esta página periodística, se llama Polemón, polemón.mx. Sus redes sociales son Revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. Y a mí me encuentran como Jorge Gómez Naredo en Facebook y como JG Naredo en Twitter. Querido Jorge, te mando un abrazo, estamos al pendiente. Igualmente, querido Vicente, un abrazo a ti y a todos los que hacen posible Sin Censura. Gracias, es Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros sin pelos en la lengua.
Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.